Bueno, pues estamos aquí en el pabellón número 1, en el pabellón Adolfo Suárez, donde es uno de los dos lugares, junto a la piscina cubierta municipal, donde se ha instalado un desfibrilador. Es un instrumento muy importante para salvar vidas, además, sobre todo en el caso de que haya una parada cardíaca, que es probable que pase en una instalación deportiva como esta. Nosotros queremos conocer el funcionamiento, queremos verlo, así que, bueno, hemos pedido la colaboración de Cruz Roja. Tenemos aquí a Andrés Torres y a Ramiro Mínguez. Hola a los dos. Buenas tardes. Y bueno, pues el desfibrilador, que lo tenemos aquí mismo. Sí. Además, los funcionarios, la gente que trabaja aquí, se están capacitados para usarlo. Muchos de los que han hecho el cursillo, vamos a ver ahora, por ejemplo, dónde se encontraría. Y ellos mismos, pues si pasara algo, podrían estar ahí señalizado, desfibrilador, uh-huh. se abriría y lo sacaríamos. Una máquina que vemos en un tamaño pues bastante reducido. Y podríamos empezar a hacer lo que es el salvamento, ¿no? Salvar a una persona de una parada cardíaca, Andrés. Exactamente. El contenido de la caja, como veis, tenemos aquí el desfibrilador, ¿de acuerdo? Ahí tiene más instrucciones, pero además, sujétalo por aquí. Dentro del continente lo que tenemos es todo este material. Este material, propiamente dicho, esta parte son las planchas, los parches que colocaríamos dentro del aparato donde nos indique, ¿vale? Y luego además tenemos todo este contenido. Tenemos una mascarilla para realizar las insuflaciones boca con el paciente, de manera que protegemos toda la parte de la nariz y la boca y protegemos nosotros de tener algún tipo de contagio con los fluidos que pueda haber en la misma boca, ¿vale? Y a través de aquí haríamos las insuflaciones, que como ha comentado, el ciclo son 30 compresiones, 2 insuflaciones, ¿de acuerdo? Aquí esto habría que hacerlo todo, claro, lógicamente, rápidamente, sí, porque es una situación crítica, se supone, ¿no? Exactamente. Hay que hacer ya, con el curso que tiene el personal de empleado de aquí del pabellón, ellos directamente sacarían todo el contenido, los accesorios que lleva el DEA, y empezarían a colocar uno tras de otro. Esto es una toallita antiséptica para desinfectarnos. Tenemos aquí 2 pares de guantes, uno de la talla M, otro de la talla L, ¿vale? La cuchilla para rasurar el pecho en caso de que el paciente tenga bastante vello. Que sea un hombre con vello, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, una persona con mucho vello nos dificultaría que las planchas hicieran contacto 100% con el pecho, desnudo del paciente, y entonces la descarga no sería efectiva. Es más, el aparato detectaría que el contacto de los parches con el pecho es deficiente. Entonces, esto lo indicaría. Con la maquinilla rasuramos y dejamos el pecho totalmente liso para que pueda haber una adherencia perfecta. Con las tijeras las utilizaremos para romper la ropa del paciente y dejar el pecho al descubierto, que no nos estorbe nada, sin miedo a romper. ¿De acuerdo? Y este sería todo el contenido. Vemos que es un equipamiento muy básico, pero claro, no se necesita mucho más, ¿no? Luego veremos algún simulacro, incluso creo que nos vais a hacer. Sí, luego haremos una práctica. Pero bueno, vemos que el material es mínimo, aunque hay que saber usarlo y sobre todo siempre estar con alguien que sepa hacer eso. Evidentemente, el personal de aquí del pabellón y del deporte, pues está formado para ello. Y pues el público que viene aquí a hacer uso de las instalaciones, la gente, puede estar tranquilo que con lo personal están bien preparados para utilizarlo, seguro. Mucha gente se preguntará, Andrés, que por qué no existe un desfibrilador como estos en todas las instalaciones, en todos los lugares donde pueda pasar cualquier cosa. Estamos hablando de que el desembolso económico que ha hecho el ayuntamiento o que tiene que hacer una empresa, un banco que lo done en este caso, es bastante elevado. Estamos hablando de unos 3.000 euros por aparato. Sí, 1.500, 1.800, 3.000, ya depende un poco de las prestaciones que quiera, pero lo más básico rondamos los 1.600, 1.800 euros, 2.000, por ahí para arriba. Ya un poco de lo que quieras que tenga. El que tenemos aquí rondará por ese precio, unos 2.000 euros aproximadamente, más o menos. Desconozco exactamente la cantidad, pero está por ahí, aproximado. Ahora tenemos ya 2 desfibriladores, como decimos, este, el de la piscina cubierta. Sí. ¿Hay alguna forma de averiguar, ahora que estamos con las nuevas tecnologías, de qué desfibriladores se encuentran? Precisamente, el 8 de septiembre fue el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Entonces, Cruz Roja, en colaboración con la Sociedad Española del Corazón, ha creado una aplicación que se llama Adrianda, que la tiene aquí Ramiro instalada en su smartphone, ¿vale? Vamos a verla, se hará ya la cámara. Exactamente. Esta aplicación lo que busca, antes de activarla, lo que busca esa aplicación es tener geolocalizado todos los desfibriladores, todos los DEAs que tengamos cercanos a nuestra zona. Cuando nosotros nos iniciamos en la aplicación, nos pide que nos registremos. Nos podemos registrar como rastreadores de DEAs o como colaboradores. La diferencia está en que un rastreador va a buscar donde detecten aquella zona de su término municipal
que hay en aquel sitio un DEA, si no está registrado en este mapa, como vemos aquí que en Ellín no aparece ninguno, ¿vale? Y en rojo sí que nos aparece uno que nuestro radio de acción lo detecta en la zona de Caravaca, ¿vale? O sea, el más cercano ahora mismo está en Caravaca. El más cercano, según esta aplicación, lo tenemos en Caravaca. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que Ramiro se ha dado de alta ya como rastreador, es este que tenemos aquí localizado en el pabellón, iniciar la posición del sitio, localizarlo en esta aplicación. Muy Entonces, bien. Para ello Ramiro va a crear, que aquí tenemos un desfriador. Lo que vamos a hacer primero es meterlo dentro de su contenido para que luego la foto que colguemos en la aplicación salga como tiene que estar, ¿vale? Muy bien, pues te dejamos ahí que vuelvas a colocar el desfibrilador en su sitio. Vamos a recordar que aquí en Ellín 2 ahora mismo no hay ninguno de los dos registrados, Ramiro. Habría que registrar los dos de nuevo para que la gente, entrando de esta aplicación, pueda por lo menos saber en qué sitio se encuentran. Sí, efectivamente, lo que vamos a hacer va a ser registrar este que han puesto aquí. Como veis, yo estoy moviendo el mapa para poner el punto exacto donde está, que es el pabellón. Si os damos cuenta, sale aquí abajo la dirección, calle Poeta Tomás, y si nos movemos un poquito más, seguramente pondrá pabellón, calle Poeta Tomás Preciado, vale. Entonces nosotros lo que hacemos es validar de que aquí está. Le damos, validamos, y nos dice que pongamos alguna instrucción para saber quién se meta dónde está el desfibrilador. Entonces nosotros pues podemos poner que se encuentra en la puerta principal junto a conserjería. Es efectivamente donde está, y además señalizado con un cartel verde, que supongo que es el internacional, sí, ¿no? Exactamente, para la normativa pide que se ponga ese cartel. Descripción, y entonces nos dice que añadamos una imagen. Le damos y nos dice para hacer una foto, para sacar la foto de donde está el desfibrilador. Ponemos delante, le damos a la foto, validamos. Ok. Haz una foto de Ramiro un poquito más para atrás para que se vea el entorno donde está incluido el. Se pueden hacer varias fotos. Tres fotos, sí. Pues le damos a otra. Y se puede hacer más el entorno de donde está. Lo hacemos ahí. Decimos que es ok. Y editamos esas dos. ¿Vale? Pues ya pasaríamos al siguiente. Tipo de acceso en la vía pública, acceso restringido. En este caso casi sería pero como solo nos da los dos tipos, pues ponemos acceso restringido, porque no está tampoco en la vía pública. O sea que puede llegar a estar en algunos sitios en la vía sí, pública. Sí, en algunos sitios puede que esté en la vía pública, pues se pone. Y restringido porque tiene horario, ¿no? Claro, no se puede hacer a toda hora. Horario de acceso, pues lo podríamos poner, añadir horario. Si sabemos el horario de aquí, lo podemos poner. Y si no, luego lo podemos modificar. Y si no, pues lo podemos modificar. Le damos a guardar. Nos dice que tenemos que poner el horario. Le damos a añadir horario. Como no sabemos tampoco, sabemos el horario de aquí del viernes. De lunes a viernes, mañana y tarde. Lunes a viernes, mañana y tarde. Vamos a poner abierto 24 horas de momento para que nos deje. Para la prueba. Para la prueba. Le damos a aceptar. Y aceptamos. Los días, tienes que indicar los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale. Nos dice el horario de acceso, añadir más toda la semana, abierto 24 horas, guardamos. Eso es una aplicación que cualquiera puede descargarla. Sí, exactamente. La tenemos en. Se ha creado correctamente en calle Poeta Tomás Preciado, número 45 de Gino Albacete, España. O sea, ya hemos creado como que este. Ahora tendría que salir en el mapa posicionado. Justamente, si nosotros nos vamos al mapa de antes. Salte fuera de la aplicación. Dale al mapa ahora. A ver, explícanoslo tú, Andrés, mientras vemos. Sí. Ahora Ramiro se tiene que salir de la misma aplicación. Sí. La desactivaría. ¿Vale? Te tienes que salir todo fuera, ¿vale? Y la vuelvo a abrir. Y entonces el DEA que hemos creado, geolocalizado aquí en Ellín, debería de aparecerle en su radio de acción. Y ahí lo tiene. Él ahora. Reduce el mapa. Como antes nos salía uno por aquí de Caravaca, pero ahora ya nos sale justamente que está en la calle Feria del Pabellón. Uh-huh. Donde ahora ya tenemos uno resquizado y nos falta resquizar el otro. El otro que tenemos la piscina cubierta. Y así
Bueno, pues dejamos ese desfibrilador y ahora vamos con Ramiro Mínguez, con el presidente de Cruz Roja, que, bueno, lógicamente vosotros... hay dos desfibriladores aquí en Hellín fijos, pero sí que es verdad que también tenemos móviles, en este caso los servicios de emergencia, como vosotros. Sí, efectivamente. Nosotros en la ambulancia nuestra que llevamos de soporte, pues tenemos un desfibrilador también de estos de esa. Aparte de, como bien has dicho, pues los dos que existen ahora mismo, tanto aquí en el pabellón como en la piscina cubierta. Esto es uno de los vestuarios. Vamos a hacer como un simulacro, si te parece, Ramiro, porque aquí, bueno, sí, podría pasar una circunstancia, una parada cardíaca. Aquí ya vemos a Andrés, que está preparado. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué se haría en estos momentos? Pues vamos a ver. Lo primero que quiero explicar es que el que acabamos de ver, el aparato que acabamos de ver ahí fuera, pues es un desfibrilador automático, es un DEA, y el que vamos a ver ahora en la demostración que vamos a hacer es un DESA. Quiero decir la diferencia que hay entre uno y otro, lo que es un DEA y lo que es un DESA. O sea, el DEA es un desfibrilador externo automático y el DESA es un desfibrilador externo semiautomático. ¿Qué es el que hay aquí? Que es el que vamos a utilizar nosotros en la demostración. Son iguales, pero la única diferencia que hay entre uno y otro es que uno, cuando tiene que dar la descarga, la da el propio aparato solo cuando detecta un ritmo desfibrilable del paciente. Y este, que es el que vamos a ver con la simulación, es el semiautomático, que es el rescatador, el reanimador en este caso, o la persona que esté haciendo la RCP, la resucitación a esa persona, es quien tiene que apretar el botón de descarga cuando el aparato lo dice. Aunque intentáramos apretarle al botón antes de tiempo o cuando nosotros quisiéramos, el aparato no descargaría. Solamente descargaría en el momento que el aparato dice que tienes que descargar, porque ha detectado en el paciente uno de los dos ritmos desfibrilables, como son una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los dos únicos ritmos que el corazón se desfibrila. Aquí se supone que si pasan en el pabellón, muchos de los conserjes ya han realizado este curso con el desfibrilador, pero aquí lo vamos a hacer como si vosotros llegarais de emergencia, ¿no? Llaman, ahora mismo vendríais, tenemos a la persona con parada cardíaca en el suelo, ¿no? Efectivamente, nosotros se encontraría una persona en el suelo. Y lo primero que tenemos que comprobar de esa persona que nos encontramos tirada en el suelo, que mi compañero lo va a ir haciendo al mismo tiempo que yo lo explico, pues sería comprobar si esa persona está consciente e inconsciente, si respira y si tiene pulso. Que es lo que ahora mi compañero está haciendo. Seguidamente descubriría el pecho del paciente para empezar lo que se dice en la reanimación cardiopulmonar, empezar con la RCP, que es lo que él ahora está haciendo antes incluso de usar el aparato. Antes de esto, se supone que la persona que está haciendo esta reanimación, pues ha avisado a los servicios de emergencia. O sea, esto que puede hacer la persona para resucitar a esa persona, no exime de llamar a los servicios de emergencia. O sea, estos son primeros auxilios. Justamente, esos son primeros auxilios. Tendríamos que llamar al 112, decir qué es lo que ha pasado y dónde estamos para que vinieran a ayudarnos. Y mientras, es lo que nosotros haríamos. Cuando él haya hecho un ciclo más o menos de RCP, de reanimación cardiopulmonar, es cuando empezaría a utilizar el desfibrilador. Ahora, la persona no reacciona, ¿no? La persona no ha reaccionado a nada de lo que ha hecho, entonces él tendría que tener primero la precaución de que esa persona estuviera más o menos en un sitio aislado, que no hubiera mucho de humedad. Por ejemplo, estamos aquí en un... Ahí vemos también que la máquina va diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La máquina, al momento que la enchufas, te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que aplicar los electrodos en el pecho del paciente, y todo te lo dice cómo tienes que hacerlo. ¿Qué precaución tenemos que tener? Que si ese paciente es hombre y es varón y tiene vello en el pecho, pues ya vienen también los aparatos previstos de cuchillas para poder cortar y quitar el vello de esa persona del pecho para que los electrodos apliquen mejor, porque son los que, si es necesario, darían la descarga. Y muy importante, que lo vuelvo a remarcar, que toda la zona esté aislada, tanto de humedad como de otras personas que puedan tocar el paciente, porque lo que vamos a hacer va a ser... Bueno, ahora está pitando. Sí, pero lo explicaremos cuando vaya llegando. Que lo que vamos a hacer es dar una descarga al paciente eléctrica. Entonces, si hay otra persona que lo está tocando, también le puede llegar la persona. Lo que estamos oyendo es lo que el aparato te va diciendo que tienes que hacer.
Como he dicho antes, aunque tú quieras darle al botón de aplicar la descarga, el aparato, en este caso el DESA, no va a descargar, sino que solamente va a descargar cuando detecte ese ritmo de fibrilidad del paciente. Como antes hemos visto, pues el DESA ha dicho que inicie maniobras de resucitación, las está haciendo, y ahora, cuando él lleve un ciclo, el propio aparato empezará otra vez a reevaluar al paciente si éste no ha recobrado la conciencia, que es lo que está haciendo ahora mi compañero. Uh-huh. Él está haciendo una reanimación cardiopulmonar hasta, dura aproximadamente un par de minutos, hasta que el aparato diga que pare para que vuelva a evaluar al paciente. Se hace un boca a boca, se intenta dar justamente aire, ¿no? Sí, el ritmo de masaje es un ritmo de 30 compresiones torácicas, dos insuflaciones o ventilaciones por la boca, que es lo que está haciendo Andrés, el compañero, y a un ritmo más o menos aproximadamente de 30 por minuto. No tenemos que ir ni muy rápido ni muy despacio. Un ritmo que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así vamos contando hasta 30. Con esto, cualquier edad, a niños, también si sexo, hombre y mujer, da igual, es el mismo operativo y la misma frecuencia. Hombre, mujer y niños que no sean muy pequeños, o sea, si son bebés pediátricos, esto cambiaría. O sea, cambiaría porque los parches no serían los mismos, no sé si hemos visto si habían parches pediátricos en el que hemos visto fuera, que tendrían que haber unos parches pediátricos y sería la misma frecuencia, pero claro, no es lo mismo aplicar la fuerza a un cuerpo más mayor que un cuerpo más pequeño. Y eso ya sería, lo tendría que ver la persona que está realizando la maniobra. ¿Ahora mismo en qué fase estamos? Ahora ¿estaría crítico el...? Si escuchamos, ¿sí? Ha dicho que analiza el ritmo cardíaco y te dice no toque al paciente. Vale, o sea que tiene... Entonces el aparato ha vuelto a evaluar el ritmo cardíaco del paciente y ve que no se recomienda una descarga. Te dice que si es necesario se siga con la reanimación cardiopulmonar, que es lo que tiene que hacer la persona, seguir haciendo la RCP. Si nosotros ahora mismo quisiéramos dar una descarga, el aparato no dejaría. O sea, el aparato no deja dar una descarga si no... No lo recomienda, pero aparte no lo permite. No lo permite tampoco, efectivamente. Uh-huh. O sea, que no se puede equivocar nadie y decir, ah, es que si le aprieto y no es necesario y pasa algo. No, o sea, si el aparato no detecta que tiene que hacerlo, no es imposible dar una descarga. Uh-huh. Entonces, aquí lo que procedería sería de que siguiera haciendo reanimación cardiopulmonar. Hasta que se recupere. Hasta que se recupere o hasta que vengan los servicios de emergencia, porque antes hemos llamado al 112 para que vengan, en este caso, un UVI móvil. Y lo trasladen a un centro y ya nuestra función ha terminado. Y si antes el paciente... Se reanime o no se reanime, ¿no? Justamente. Si el paciente antes recobra la conciencia y la respiración, pues perfecto. Nos damos aplausos y hemos conseguido lo que nosotros queríamos. Muy importante entonces la labor de tener un desfibrilador cerca, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que no es obligatorio en instalaciones deportivas, en muchas localidades no tienen. Hemos visto incluso que aquí en muchos radios a la redonda no existe ninguno, no está ninguno registrado, pero fíjate qué importante sería para poder atenderlo in situ, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahora mismo tener un desfibrilador externo a mano es casi garantizar una parada cardiorrespiratoria que se produce in situ, puede garantizar casi un 80 o un 90% de éxito en la reanimación cardiopulmonar, de que ese paciente va a salir de esa parada que ha tenido. Uh-huh. Podemos hacerlo si no lo tenemos también, pero si lo tenemos mucho mejor, por lo que te he dicho antes, porque si el monitor detecta un ritmo desfibrilable, pues va a dar una descarga y ese paciente pues puede salir de esa parada cardíaca. Sí. Efectivamente. Bueno, pues Ramiro, yo creo que nos ha quedado suficientemente clara la explicación, aunque bueno, todo hay que decir que esto lógicamente solo lo puede utilizar aquella persona que tiene hecho el taller o tiene hecho en este caso un cursillo que se hace a personas especializadas que tienen que tratar con personas propensas a poder sufrir esta parada cardíaca.
deportistas, bueno, cualquier tipo de persona que esté aquí y que requiera esos servicios. En el IN de momento tenemos dos, otro que tenéis vosotros, y bueno, pues todo lo que decimos, todo lo que sea sumar, sí, es importante. Sí, sí, por supuesto, pero al hilo de las palabras que tú has dicho, decir que no porque una persona de la calle entre a un recinto deportivo donde haya un desfilador de estos, si no hay nadie, no lo pueda usar. O sea, sí lo puede usar, aunque no tenga la formación explícita. Lo único que esa persona debería de utilizarlo siempre poniéndose en contacto con el 112. ¿A través del teléfono? Justamente, a través del teléfono, y el médico del centro del 112 es el que le iría explicando lo que tiene que hacer. Pero vamos, como habéis visto, esto es muy sencillo. Esto cualquier persona de la calle puede hacerlo. Es solamente colocar los parches y ya está, y los parches te dice el dibujo donde hay que ponerlos. Llamando al 112 y con el consentimiento del médico se puede hacer exactamente, aunque no tengas el curso hecho, para poder utilizar este aparato. Bueno, pues un nuevo medio que salva vidas, el desfibrilador, que poco a poco vamos teniendo más en el. Queríamos que lo conocierais aquí in situ, en el último sitio donde ha venido, en el pabellón número 1, en el Adolfo Suárez.